Hola a todos, estamos de vuelta con Minecraft Dungeons. Vamos a seguir haciendo los niveles secretos. Tal vez debí desarmar todo esto entre episodios, pero no lo hice, así que vamos a hacerlo aquí de una vez. Al cabo es muy satisfactorio este ruido. Hacer esto y desarmar. Conseguir dinero, que no vamos a gastar hasta después. Todo desarmado. Todo. Casi todo. Estoy bien mal acostumbrado a jugar en el emulador. En vez de darle con la rueda y moverme esto, estoy acostumbrado ya a las tabletas, a querer hacer esto así hacia abajo con arrastrándolo. Está bien mal eso. Ay, no. Desarmar. Desarmar. Nunca pensé que me fuera a pasar eso y sí. Mi subconsciente me traiciona. Ok, bueno, vamos al que sigue porque nos faltan tres niveles. No sé qué tan extensos estén. Pero ya está este. Ya está la cripta. Vamos a la cueva anegada. A ver qué tal está. Cueva anegada. El archillano tiene una cueva anegada. Ve y desanégala. Y luego cuando lo pases es... El archillano ha desanegado su anegada cueva. Ahora ya no estará anegada. Bien hecho. Váyase, bruja. Que se vaya. Pues se supone que era una cueva anegada, pero no. Tenemos que buscarla. Ruinas perdidas. Kame. Ah, tengo muy poquito kame. Se hace que estaba mejor mi otra armadura. El zorro de llamas no puede. Vale. Okay. Luego vamos a aventar dinamite. Esperaba que una flecha rompiera el slime, pero no. No lo hizo. Pero parece que no es así como que la gran cosa estos niveles secretos. Son muy parecidos a los otros. Aunque bueno, la cripta sí estaba algo diferente. No recuerdo si en algún otro lugar también el piso se caía así. Probable que no. Pero esto sí se parece mucho al otro mapa. Falta que lleguemos a esas ruinas perdidas, a ver. ¿Dónde va usted? Me quiere llevar con usted al pozo, ¿va? Quiere que me caiga. Aquí está. Ya llegamos a las ruinas perdidas, a ver. Ah. Muy bien. Kamehame. No hago nada de daño con eso. Pero está genial. Es que es blanco, ¿no? Ni es raro ni nada. Hace un poquito de daño, necesito conseguirme uno mejor. A ver si después de esta misión gastamos un poco de esmeraldas en... A ver qué tal está. A ver si encontramos algo mejor con los... Oh, ok. Hay muchas puertas aquí. A ver. Vayamos por acá. ¿Cachán? A ver si encontramos algo. Oh, ok. Entonces no, por aquí no es. No. Parece que no. Okay. Entonces por ahí no era la puerta. A ver si encontramos algún otro artefacto. O este mismo, pero más de alto nivel. Porque este lo tengo ahí guardado desde hace mucho, creo. Por eso casi no hace nada de daño. Entonces por acá nos regresa donde estábamos ahorita, ¿no? Cúrame. Muchas gracias por curarme.
Kamehame. Okay. Si me cierran la puerta, es que si era por aquí entonces. Okay, es un puzzle. Tienes que completar la línea para que se abra. Oh. Y ya regresamos a donde venimos. Muy bien. Yay. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Para acá arriba o qué? Ok, está cerrado ahí. Ok, vamos a ver acá. A lo mejor tenemos que abrir esa puerta del centro. Espero que haya un tesoro, una arma interesante. A ver si encuentro otra vez la arma bailadora, la bailarina. Oh, otra vez me encierran. Esas cosas que lanzan en el piso, uff. Eli, haz algo. Ataca. Tanto que ataca si no haces nada. Uy. Flechas. Vale, ese rey se a otro lugar. ¿Listo? Seguir jugando Guitar Hero. Es mi Guitar Hero acústico. Ahí está. Se abren las puertas. Eso nos lleva a acá. ¿Y ahora? ¿Eso abrió esto? Ah, sí, sí lo abrió. A ver. Ok. Aquí hay un cofre. Nuevo objetivo. Explora las ruinas perdidas. Todavía más. A ver, ¿qué me dieron? 32 dagas. Las dagas son el arma de los cobardes. Ok. Pero mira, tiene esto del debilitar. Exploremos las ruinas, pues. Yo pensé que ya las había explorado. Regresa al bote. Ah, no, ok, ya cumplí la misión. Ahí está, vamos. Ah, no, hay más cosas acá. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Casi me voy sin ver qué hay acá. ¿Qué tal si hay un gran cofre acá? ¿Qué tal si hay una mejor arma acá? ¡Kamehame! Arañita. ¿Dónde era ese mi bote ya para irme? ¿Qué hay acá entonces? Hay otro objetivo ahí. Oli. Come, 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 manzanita, come. Cúrate. ¿Por qué me marca que me venga para acá? Se hace que no hay nada aquí, pero ah, bueno. Lo único que hay es experiencia. Okay, vámonos. Igual había que explorar a ver si había algo interesante. Pero la respuesta es no. Manzanita.
Regresa al bote. Esa esmeralda me persiguió desde quién sabe dónde. Yo la daba por perdida. Dije, una esmeralda, ¿qué pasa? No pasa nada. Bien hecho. El archivillano ya no tendrá sus ruinas otra vez llenas de bichos. Y ya no podrá seguir jugando Guitar Hero. Mejor tótem de regeneración. ¿Cuánto curará esto? No puedo ver porque tengo la vida llena. Ah, bueno. Pero es mejor que el que teníamos, así que... Ay, adiós, tótem. Tú me has ayudado tanto. Lo siento. Ok. Vamos a ver qué podemos comprar aquí. Comerciante errante. Pluma ligera. Quiero ver si me sale una caja de Kamehameha más fuerte. Ay, se me hace que no. Hueso sabroso. Dame una caja de Kamehameha. Se me va a ir todo el dinero y no. Bueno, ahí quédate el dinero ya. Vamos a comprarle unas cosas a él a ver qué sale. O sea, sé que no me da nada interesante. Se me figura que como que no sirve de nada el dinero aquí. Pero bueno. Desarma, desarma todo. ¿Esto qué hace? Puedes utilizar almas para que caiga un rayo en una área. Aunque esto hace más daño que esto, así que vamos a cambiarlo. Y también usa almas, así que vamos a ver qué tal. A romper esta, tenemos uno mejor. También tenemos uno mejor de esos. Este también hacía más daño de almas. Ok, vamos al que sigue. Vamos al Archi Santuario. Bienvenido al Archisantuario, aventurero. El archi ya no tiene un archisantuario. Haz que ya no sea tan archi. Por favor. ¿Qué dice? Bajo el manto de la oscuridad, rompe las puertas. Esta casa está bonita. Veo todo esto y me dan ganas de construir cosas en Minecraft. Okay. No hay nada ahí. Ten cuidado, zorro de llamas. No vas a causar incendios innecesarios. Zombie. Au. Ah, es una buena oportunidad de ver cuánto me... Ah, ahora me cura. Dos, 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 dos. En vez de uno. Muy bien. Excelente. Llega la aldea. Váyase a encantarle a alguien más. Fuera de aquí. Me está dando ideas para muelles también. Se ve bonito este muelle también. Ah, oh, no, se quedan las flechas ahí. Quiero llevarme a alguien ahí, a una de esas flechas que se quedan atoradas. Quiero ver si les hace daño. Parece que sí, pero no he podido comprobarlo.
¿Quién vive aquí? Tiene musiquita. Hola. Soy el zorro de las flamas. Pero bueno. Sigue feliz en tu casa, pues. Sigue feliz. Acá abajo no hay nada. Vale, vais a encantar a alguien más. Encuentra todos los hechizos. A ver. Tres hechizos. Aquí hay uno. ¿Para qué son esos hechizos? No sé, pero ahí está. Ah, vamos a ver qué hace esto. Oh. Me gusta eso. Tomo mi pochoncita y le lanzo unos rayos. Qué interesante eso. Ah, esa aura me hace lento. Y dije, oye, a lo mejor me cambié mi arma accidentalmente porque estoy disparando muy lento. Pero no, tienen una aura que te hace lento, wow. Está muy divertido eso porque tú se lo pones a quien quieras. Y si está cerca de alguien, le pega a los demás también. Pero en este caso, este se regresó solo, entonces no le pegó a nadie. Ah, ¿no le pega a los dos? Ah, yo pensé que sí le daba en área, pero no. Parece que no. Ah, oh, esa aura de lentitud es bien molesta. Entonces no hace daño en área esta cosa eléctrica. Parece que no. Ahorita que vea muchos en así en bola, a ver si amontonados, a ver si les pego con la electricidad, a ver si hace el caso. Dos de tres, falta uno más hasta acá. Cerquita los dos, cerquita. Llega a la cueva. Ok. ¿Qué hay en la cueva? Corre, zorro llameante. Corre, Naruto. Corre, Ninetales. Corre. Necesito que estén más juntos para comprobar la teoría si le pega a todos o no. Porque se ve así como que la área. Y esa área es así como que de todos los que estén ahí les va a pegar, pero no. No me pareció ver eso. Encuentra otra salida. Wow. ¿Será esta la otra salida? Hemos encontrado la otra salida. Ok, sí le pego a los tres. Entonces sí funciona bien. No sé por qué pensé que no. Nomás no es una área tan grande. Creo que estoy acostumbrado a las áreas así gigantescas de los... las explosiones de TNT. Barquito. Ah, mira, ya tengo un barco gigante. Bien hecho. El archillano se quedó sin su barco. Ahora ya no podrá viajar en barco. Trigo.
No es cualquier trigo, es un trigo maravilloso. Ok, falta uno más, ¿va? Uy, era todo. No, sí, sí faltan los salones inferiores. Y creo que ya es el último nivel. Todos los demás ya están marcados. Sí. Ok. Próximamente, reinos insulares. ¿Qué tan complejo estará esto? ¿Será algo así muy simple o sí estará bien hecho esto? Bueno, vamos a los salones inferiores. El archilla no tiene unos salones inferiores. Ve y destrúyelos para que ya no los tenga. Uf. Ok, esto no me gusta. Ahora sí extraño mis otras armaduras. Que regresaba las flechas y todo eso. Era feliz y no lo sabía. Cúrame, cúrame, cúrame. El zorrito llameante es muy débil, no resiste nada. Y ni estoy aprovechando las llamas que saca. Como que es algo inconveniente de usar. Eso que tengo lo del daño reducido. Aunque es 15%, no creo que sea mucho. Qué delicia. Muy bien. Él no sé qué está haciendo ahí arriba de la silla. Más flechas, tengo muy poquitas flechas. El martillote. Entonces este sí es como que más de lo mismo. Ese es el salón. Entra a la bodega. A la bodega. A la bodega. Ay, me faltaba revisar acá. A ver. A la bodega. Es una bodega más rara. Oye, ¿dónde está la bodega? No, no, aquí no tenemos bodegas. Aquí solo son las bodega. Ah, con razón no la encontraba. Okay. No hay nada. Unas flechas que se caen en el limbo. Manzanita. Ah, acá abajo, 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 abajo. Ni un jarroncito ni nada, ok. Vayamos a la bóveda. ¿Qué tendrá el archillón en su bóveda? ¿Qué tanto estás guardando tú acá? ¿Qué tanto escondes? Que tuve que encontrar un cuarto secreto con un pergamino para saber cómo llegar a estas salas inferiores, archillano. Pensé que ya éramos amigos y me ibas a platicar todo. Pero no lo has hecho, ¿por qué? Necesitamos una llave. Quién sabe si después se haga un personaje que puedas usar. Puede ser un personaje normal o puede ser el archillano. Es más fuerte con magias de almas, pero es súper débil con golpes. No sé. Pues estaría medio extraño. Esto sí se ve un poco diferente a todo lo demás. Arañita.
fantasmitas. Son espectros, o no sé qué son. Ok. Quiero lanzarle un flechazo a él, pero voy a lanzar la dinamita. No hay nada ahí. Arañitas verdes. ¿Dónde va? Vamos. Están muy solitos. ¿Dónde hay? ¿Dónde están los grupos? Siempre que tengo una dinamita y veo, no hay nadie a quien lanzársela. Digo, ¡ay, ya! Que salgan 20 monstruos juntos. Para lanzar esta dinamita mal y que no les haga nada. Ya, órale. Ah, no estuvo mal. ¿Dónde vas? No. Ah, bueno, esa flama no hace tanto daño. 4, 4, 4. Nom, 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 nom. Y ahora, por acá. Ah, ya me estoy quedando sin voz. No pensé que me fuera a tardar tanto en esto. Pero de una vez ya. Así quedamos con todos los niveles secretos ya revelados. Así se dan una idea ya de todo el juego. Y lo único que cambiaría las otras dificultades es pues más números más grandes, monstruos más fuertes, con más auras extrañas, como esa que me hacía lento. Aquí era donde hubiera usado la dinamita. Ahí está la llave. Un cofre. Un gran martillo. Vámonos, llavecita. Vale. Veamos qué tiene guardado el archillano en su bodega. ¿Qué tendrá aquí abajo, tan escondida? De seguro son cofres con pura obsidiana. ¡Uy! Explora. Uf. Pues exploremos, pues. El explorador, me dicen. Porquita. Más martillos. Cuidadito que las navajas nos navajean. No me toca afeitarme hoy. Ok. Se me hace que ya no voy a encontrar nada interesante hasta que me vaya a otra dificultad, porque ya no parece salir nada fuerte. ¿Qué es esto? ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¿Fantasmas?
¿Qué se siente que te quemen, eh? ¿Qué se siente que lo quemen, eh? Si se pasaron a las flamas, lo sabrían. Eso, eso. Síganme, síganme, síganme los buenos. Por más que les quiero pegar con el fuego, no. No logro hacer. Como que tienen que ser bichos que te siguen. Toga del alma. ¿Qué es esto? Con una iluminación particular, las almas tejidas en la tela de la túnica del alma brillan con mucho poder. Oh. Ok. 100% más de almas acumuladas, 50% de daño artefacto. Ah. Ok, eso es como para usar magias de alma. El Kamehame es más fuerte con eso. ¿Qué haría? En vez de 11, haría como 15 cada golpe. Más o menos. Ok, pues explorado. ¿Y ahora qué? Abandona los salones olvidados. Ching. Ábrete, Zezomo. Provisiones. ¿Esta es la salida ya o qué? Sí. Pero hay algo acá abajo. El zorro llameante no se irá sin antes explorar. Ok, no hay nada. Ahí vi un jarrón verde, pero... como que no es la gran cosa. ¿Acá no hay otro? Simetría no existe. Ok. Bueno, eso es todo. Creo que es todo lo que hay. En la bodega del archillano solo tenía una caja de provisiones. Y muchos fantasmas. Excelente. El archillano ya no tiene sus salones inferiores. Mira. Yeah. Ábrete, Sésamo. Tótem de protección. Muy bien. Mejor que el que tenemos. Ok. Pues ya estamos. Creo que con esto ya acabamos de explorar todos los niveles que hay en el juego. Ya lo único que seguiría es esperar a que salga la expansión nueva para ver qué niveles hay ahí. Y no sé si pueda jugarlo en vivo o no. Si lo puedo hacer, trataré de hacerlo, pero si no, yo creo que tendrán que esperar hasta que salga la versión completa. Que ya esté, que ya digan, ok, ya son todos los niveles que hay, ya no va a haber más. Está todo esto aquí, lo de los reinos insulares. Pero pues quién sabe cuándo va a salir eso. Me imagino que va a ser todo esto acá abajo. Pero no sé si tengan planeado algo más. Ahí se ve el remarco. Pues sí, como que es esta esquina de aquí abajo. Y acá no se ve como que quepa algo más, ¿no? Al menos de que haya un cuarto secreto aquí con un mega creeper que si no lo derrotas en cierto tiempo explota todo el mundo. De que, oh no, has activado el gran creeper. El gran creeper va a explotar. Y si no vas y lo derrotas en 30 horas, el mundo explotará. Ve y pide la ayuda al archillano. Y que te vaya a ayudar a apagar el gran creeper que está amenazando al mundo. Es un creeper, pero tiene 3 ojos en vez de 2. Entonces, sí, bueno, mi idea va a ser esperar a que salga esto. Y si sale eso, probablemente ya lo compre para ya tener el juego ya que sea mío, mío, mío. Y yo creo que los vería de vuelta ahí hasta que salga eso. ¿Quién sabe cuándo vaya a salir? Por mientras, creo que nuestra aventura de Minecraft Dungeons aquí termina. Así que los veo en el futuro. El zorro de fuego se despide. Gracias por ver. Los veo a la próxima. Más aventuras vendrán algún día, me imagino. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Qué es esto? Ah, okay.
Sale, bye. Gracias por ver.